Rosco Allen, unha das pezas máis importantes do Obradoiro, non volverá a xogar esta temporada. O ala pívot húngaro sufriu unha fractura de tibia na perna esquerda tras un golpe cun compañeiro no adestramento desta mañá. E o terceiro lesionado de longo alcance no Obradoiro tras Corbacho e Urtasun. Nos 20 partidos disputados ata o momento, Allen fixo de media 11,6 puntos e 4,2 rebotes. It's big loss for the team because he was one of the main player and he gave his energy in the team, like also he is good guy, so we lost a lot. Cualquier jugador realmente es importante, ¿no? Pero bueno, son lesiones que ocurren porque tienen que ocurrir y alicientes para el equipo para seguir luchando y sacar esto adelante, ¿no? La verdad que, hombre, que se lesiona un compañero siempre es una tristeza, una putada por así decirlo, pero somos un equipo amplio que vamos a seguir trabajando. Foi de xeito fortuito, pero é certo que Rosco Allen perde o que queda de temporada. Era un xogador con moitos minutos, o máximo anotador, así que agora o club terá que atopar un reforzo de urxencia no mercado. Imos ter que fichar, vamos, sin dental. As dúas baixas que tivemos son dous nacionales, non xogadores de cupo e un europeo, non? E si de por sí xa temos unha serie de hándicaps co aspecto económico, pois a licencia tamén é un hándicap, non? Porque se for un xogador americano sería pois diferente, porque sería máis dado encontrar alguén. Moncho Fernández consólase. O club santiagués está afeito a seguir das calamidades. Parece que la historia de este club es esa, ¿no? Tener que luchar contra las adversidades más grandes, salir adelante de situaciones complejas que parece que no pueden ir a más y van. A fortuna virou as costas ao Obradoiro. A temporada empezou torta dende o bran. O xeonllo de Urtasun impediulle xogar ata decembro. E un golpe nun adestramento deixou fora de combate a Llobet durante o primeiro mes e medio de competición. Era só un aviso. 5 minutos ían do primeiro partido da temporada, cando Corbacho destrozaba o xeonllo. Os máis optimistas agárdano para maio. O club asinou entón a Matuliones para sustituir a Urtasun, e o lituano fracturou o pé en decembro. A súa recuperación coincidiu cunha nova baixa. Urtasun rompeu a man. Agora Rosco Allen perde o que queda de campaña por unha fractura de tibia. Pero o obradoirismo non se rende. Sabe que aínda podería ser peor. Conocemos la receta, lo que tenemos que hacer es aplicarla. Ya son tantas veces que, bueno, pues va a tener más mérito todavía. Obradoiro estuda cómo enfrentarse con una de las revelaciones de la temporada, un Andorra protagonista también en la Copa, por un campo atrás no sinalado. Es un equipo que está haciendo una super temporada, ¿no? Y lo que me espero es ese equipo que juega bien, que juega alegre, que las meten, que juegan con mucha confianza. Ya hemos demostrado que somos capaces de competir contra equipos grandes, buenos, potentes. Bueno, seguro que contra Andorra también lo seremos. ¿Será o primeiro partido sen Rosco Allen? Bueno, pues que tenemos un jugador menos, ¿no? Pero sinceramente no. El equipo sigue siendo el mismo, el trabajo tiene que ser igual. Y nos faltan seguramente los puntos y la intensidad de Rosco, pero pues seguramente habrá otros jugadores que tengan que dar un poco más para llegar al nivel, ¿no? Último precedente entre estes dous equipos nos arde xa un partidazo resolto na prórroga con esta xinelidade de Baczynski. Aquela foi a sexta victoria daquel Obradoiro. Este ano leva 5.